¿Conoces esta marca? Lo que a lo mejor no sabes es que la marca Listerine fue creada como un producto que mataba las bacterias. Se usaba para cosas tan variadas como la limpieza de pies, la limpieza de pisos e incluso la esterilización de heridas quirúrgicas. Hasta que en el año 1920, el propietario de la empresa, Jordan Witt Lambert, y su hijo Gerard, idearon el gran plan. Decidieron darle un enfoque al producto como solución a la halitosis. Y fue marcada como una condición médica que requería tratamiento. Y por supuesto, la receta era Listerine. No fueron los médicos quienes decidieron que había una condición médica. Fue un enfoque puramente de marketing. Realmente el problema de la halitosis no existía en la mente de las personas. Un anuncio de 1928 de Listerine decía lo siguiente: no importa lo encantador que seas o cómo de cariñosos sean tus amigos, no puedes esperar que toleren la halitosis para siempre. Con un nuevo enfoque, los resultados fueron espectaculares. En tan solo 7 años, los ingresos de la compañía aumentaron de $115,000 a más de $8 millones. Listerine es un ejemplo brillante de lo que es el poder de un buen posicionamiento. Y podemos discutir de si es ético o no, pero no perdamos la lección importante aquí. Un buen posicionamiento es absolutamente necesario si tú quieres generar una alta demanda para tus productos y para tus servicios. Porque cuando tú sabes crear demanda y además reduces tu capacidad, tienes lo que llamamos el efecto sobre demanda. Con el enorme caos que hay en el mundo del marketing digital, realmente hay poder en hacer solo una cosa. En la incubadora Despegue, después de haber trabajado con más de 2.041 empresarios en 56 diferentes sectores, hemos visto que lo que puede tener máximo impacto en tu estrategia de marketing digital es crear un proceso de venta de atracción. Si esta idea te parece interesante, quiero invitarte a nuestra masterclass gratuita de sobredemanda. Puedes inscribirte haciendo clic en el enlace.